Hola, ¿qué tal, muchachos? Acá, mientras estoy estacionado, esperando ingresar ya al set, al estudio de Noticiero 90 Minutos, hagamos la evaluación, la calificación de los jugadores del Deportivo Cali, que ayer de muy buena forma vencieron en el Metropolitano al Junior de Barranquilla. Antes de meternos de lleno en los números, hablemos de el gran comportamiento del cuadro verde-blanco táctico estratégico montado por el profesor Juan Cruz Real. Pasó por encima Juan Cruz Real de Amaranto. Le dio un repaso táctico el Deportivo Cali al Junior de Barranquilla. A propósito del Junior, inquieta que el Junior, teniendo tantos nombres, dependa solamente en este instante de sus individualidades. Si no realiza trabajo por extremos, el Junior se pierde. Y eso fue lo que tapó el Deportivo Cali. La salida de sus dos laterales de Piedraíta de Biafara, allá le colocaron. A este muchacho eh, Carol Gómez, como lateral, acompañado de John Vázquez, taparon a uno y por el otro lado estaba Andrade con Velasco tapando al otro. Teo se tiene que devolver demasiado a zona 2, a zona de primera línea de volantes, para poder llevar la pelota. Y sin Miquel Borja, se queda Junior metiendo peligrosidad en el ataque. Se queda sin ese peligro, Junior de Barranquilla. Arrancamos entonces la numeración, los números. De amores. Cuando tiene que aparecer, aparece. Ole, qué buena aparición, qué buena contratación por el momento del Deportivo Cali de este arquero uruguayo. De amores. Ayer en el primer tiempo salvó mano a mano, que pudo haber sido un desequilibrio muy llamativo y en ese momento injustificable por parte de Junior porque Cali siempre fue más. Ocho puntos para el arquero del cuadro Deportivo Cali de amores. Ustedes me escribe si están de acuerdo, ¿no? Si están de acuerdo con cada puntuación. Harold Gómez, lateral derecho. ¿Quién se acordó ayer de Juan Camilo Angulo? ¿Quién? Nadie se acordó de Juan Camilo Angulo. Qué bien por este muchacho Harold Gómez. En marca y en salida. En marca y en salida. Bien por Harold Gómez. Tuvo un partido muy parejo, siete puntos. Pareja de centrales, Menose. Ayer se vio un Menose mucho más aplomado, mucho más tranquilo, mucho más pausado, no tan alborotado. No tan hablador en el terreno de juego, sino hablando con la pelota, hablando quitato, quitando balones. Siete puntos para menos. Arias, otra de las grandes novedades, contrataciones del cuadro deportivo Cali. No importa que se haya quedado en el gol, fue el de la falla. Pero Arias estaba haciendo un partido redondo. Muy bien por Arias, ocho puntos. Qué buena contratación del cuadro verde y blanco con Arias. Tiene ocho puntos. ¿Andrade cómo ha crecido? Miren Andrade cómo se proyecta, ya no es un carro loco, ya no se queda simplemente en marca sin dar más, sin aportar más. Porque Andrade estaba en un comportamiento de yo cumplo marcando y hasta ahí. No, Andrade ahora va hasta el fondo. Se encuentra con Velasco, pero va hasta el fondo y centra. Y centra y al punto. Ese Andrade que algún día fue convocado a la Selección Colombia. Bien por Andrade, siete puntos. Tuvo un partido muy interesante. Me voy para la zona de volante del cuadro verde y blanco y ahí está un punto de suma importancia en el cuadro deportivo Cali. Me voy con Johan Valencia. Qué regularidad la de Johan. Tres pulmones, jerarquía, capacidad, quite y buena entrega. Muy bien por Johan Valencia. ¿Cómo ha crecido Johan Valencia? Ojo que este es un jugador que va a ser continuo en Selección Colombia. Ocho puntos para Johan Valencia. Robles, calladito. Quito, quito por todo. Calladito. Qué trabajo que realiza Robles. Calladito Robles. No hay necesidad de escándalo, de bulla, de ser llamativo, de ser el chacho de la película. Funciona por todos lados. Siete puntos para Robles. Subo un poco más a la zona de volantes y me encuentro con Arroyo. Le estábamos pidiendo a Arroyo que asumiera, que fuera más continuo. Pues ayer fue continuo, sobre todo en la primera parte, y asumió a Arroyo. Un jugador importante ayer. Que fue el originador de muchas faltas por parte de los jugadores del Junior que no sabían cómo quitarle la pelota a este muchacho por instantes. Ayer encaró, no solamente le compró el profe en marca, sino que hizo la de él, sabe con la de él, sabe con la pelota, y eso hizo este muchacho Arroyo. Le pongo siete puntos. Me voy para el otro lado y me encuentro a Velasco. A mí me gusta el trabajo de Velasco. A mí me llama Velasco. A muchos no les gusta, pero Velasco cumple. No, no es el mismo Velasco de antes. Que le pegaba al arco, que tenía una continuidad, que anotaba. Le falta un toque más a Velasco. De pronto es el que tuvo ayer menor regularidad, pero sigue cumpliendo Velasco. Seis puntos para Velasco. Me voy y me encuentro con eh, John Vázquez. Pero John Vázquez es un jugador muy importante para el cuadro deportivo Cali. John Vázquez en esa primera parte rompió lo que pudo esa defensa del Junior de Barranquilla. John Vázquez, qué jugador tan interesante que es John Vázquez. Se cayó un poquito en la segunda parte, pero mire, cuando yo llegaba y decía en la transmisión de zona libre de humo, se cayó John Vázquez. ¡Ta! Filtra ese pase para Marco Pérez. John Vázquez sigue siendo jugador de mucha regularidad. Le doy siete puntos. Ángelo, no ha vuelto a tener oportunidades de gol, Ángelo. Pero cómo la busca, cómo participa, cómo va, cómo viene, cómo está. Bien por Ángelo. Ángelo es un jugador que definitivamente es rendidor en colaboración. Necesitamos. Que despegue para lo que lo trajeron para hacer goles. Pero el Cali está ganando. Sin importar quién haga el gol, pero Ángelo tiene que, en cualquier momento que prenderse la lámpara y despegar. Yo le pongo seis puntos a Angelo. Y me voy con los recambios. Porque entraron y entraron eh, afinaditos. Michel Ramos entró y cumplió bajo todo punto de vista. Y el Cali siguió con esa continuidad de Michel Ramos. Yo le pongo a este muchacho que cada vez sigue trabajando por el Deportivo Cali, siete puntos. Eh, otro de los que ingresó fue Andrés Colorado, rendidor como siempre. Andrés Colorado le va a dar mucho al Deportivo Cali. Tiene zona de volante al deportivo Cali para echarle mano al que quiera. Andrés Colorado, le pongo seis puntos. Marcos Pérez. ¡Ay, Marquito Pérez! Imagínese. Marco Pérez originó lo que todos estamos esperando. No solamente goles, sino aquello. Ah, picarones. Nueve puntos para Marco Pérez. Ayer fue fundamental, no solo por los goles. Sí, por los goles, por Dios. En esa victoria del cuadro deportivo Cali. Muy bien por Marcos Pérez, que ojalá sea el camino para que esa lumbrera se le pueda dar al jugador. Los que ingresaron después cumplieron, pero estuvieron cortico tiempo. Bien por el deportivo Cali. Alfredo Arias tuvo un partido de 10 puntos, parejito. Quiero escucharlos a ustedes, síganme por las redes sociales.